Hello guys, welcome to Unit 2. My name is Nancy Esther Ruiz. Today we are going to study possessive. You know, in Spanish, it's called posesivo sajón. Este posesivo sajón lo utilizamos para indicar posesión o pertenencia, ya sea cuando alguien tiene un parentesco con nosotros o cuando un objeto nos pertenece. De, en español decimos de, ¿ok? Vamos a hablar hoy de la familia de Dauphin. Dauphin's family, la familia de. De Dauphin. Christopher, father, Dauphin is mother, Andrew, son, Andrea, daughter or daughter, Louis, cousin, okay? Este es el WH, who, quién. ¿Quién es Dauphin? ¿Quién es Dauphin? Esa contracción que vemos aquí no tiene nada que ver con el posesivo sajón que tenemos acá. ¿Qué? Es la contracción del verbo to be. ¿Qué? Recordemos la contracción whose es igual que decir who is. Who is. ¿Quién es? Verbo to be, tercera persona del singular. Who's Dauphin? ¿Quién es Dauphin? Ella es, porque estamos hablando de una mujer. Usamos la contracción del to be. She's Andrea's mother. Andrea's mother. ¿Qué estamos indicando aquí? Posesión o pertenencia. Ella es la mamá de Andrea. Andrea's mother. No, the Andrea's mother. No, she's Andrea's mother. ¿Ok? Who's Andrew? ¿Quién es Andrew? ¿Quién es Andrés? Como es un chico, decimos he. Él es. Usamos la contracción. His. Let's see. His Andrea's. Andrea's brother. ¿Sí? El hermano. El hermano de Andrea. ¿Ok? De. Estamos indicando de. Hermano de Andrea. Luego, vamos a preguntar, ¿quién es Andrea? Who's Andrea? Como es una chica, decimos she. Ella es. ¿Quién es ella? She's Christopher and Dauphin's. Christopher and Dauphin's. ¿Qué? Hija, daughter, Christopher and Dauphin's daughter, ¿ok? La hija de Christopher y Dauphin, la hija de, no lo olvide, posesión o pertenencia. Christopher, who's Christopher? ¿Quién es Christopher? Ok, busquemos el parentesco entre Christopher y Louis.
is a guy, is a man. His Louis is Louis uncle. His Louis uncle. ¿Qué pasó aquí con el posesivo sajón? Solo tuvimos, para indicar esa pertenencia, solo tuvimos que agregar el apóstrofo. ¿Por qué? Porque el nombre termina en S. Siempre que el nombre termina en S, usted solo va a agregar el apóstrofo. ¿Ok? Y allí estamos diciendo de. Él es el tío de Louis. ¿Quién es Christopher? Christopher es el tío de Louis. Espero que les haya quedado muy claro. God bless you. Bye bye. See you soon.